se cansan ni se fatigan. Y no hay quien supere su entendimiento. Le da fuerza a los cansados e incrementa el poder de los débiles. Incluso los jóvenes se cansan y se fatigan. Los muchachos a veces se tropiezan y caen, pero aquellos que creen en el Señor renovarán su fuerza. Alzarán sus alas como águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Sexto mandamiento, no matarás. Don, detente. ¿Qué le enseñará eso al chico? Pues si ya es muy violento. Perfecto, ve
Gracias. ¿Cómo sonamos, Desmond? Como un hueste de ángeles celestiales, mamá. Sabes bien que es un pecado decir mentiras, en especial en este lugar. No dije que fueran ángeles cantando. Físicos es por allá, aquí es muestras de sangre. ¿Está bien? No es mía. Estoy bien. Gracias por preguntar, señorita. ¿Qué necesita? Mi cinturón. Se lo presté al chico que tuvo el accidente. Mis pantalones no se sostienen bien sin él. Bueno, yo no lo tengo. Lo sé, señorita. Está por allá, justo por donde está el muchacho. Bien. Solo tomo muestras de sangre. Yo quiero donar. Bien. Vaya a esa habitación y espere con nosotros. Lo llamaré. Deséame suerte, mamá. Buena suerte.
te daré un libro si te interesa tanto. ¿Sobre citas? Sobre sangre. Preludio de guerra. ¿Tal vez tienes otra pregunta médica? No, solo pensaba que eres lo más bonito que haya visto. Eso es porque estamos en la oscuridad. No. Eres hermosa. Vista.
¿Qué otra cosa quieres que vea? Oye, ¿en serio, amigo? ¿Qué estás haciendo? Tiene que ser así. ¡No lo hagas! Maldición, tengo que mirar tu deformidad cada vez que camino hacia mi cama. Contempla la envidia, mi amigo. ¿Estás bien? Los has perdido. Aquí hay un lugar. Sabia decisión. Tiene vista de las montañas hasta el lago. Randall Fuller. Desmond II. Llámalo Teach. Nadie entiende una palabra de lo que dice. Eso es porque aquí nadie sabe leer. Los testículos de ahí pertenecen a un hombre que se hace llamar Hollywood. ¿Sabes? Lucen como si le pertenecieran a un tipo pequeño. No tiene testículos. Oye, acabo de comprar los zapatos. Hola, Chris Nolan de Red Hook. ¿De dónde eres? Virginia. ¿Campesino? ¿Te casaste con tu prima? Solo bromeo. Ese es Miri molestando el trasero de Kirsinski. Si estuvieras haciendo algo mejor, tonto. Oye, no quise avergonzarte. Paul Kirsinski, un placer conocerte. Oye, debilucho. ¿Cómo dijiste que le llamabas? Desmond II. El de allá es Tex Lewis. Cree que es una especie de vaquero. Y Vito Rinelín. Tal vez es pequeño, pero es muy rudo. Hola, ¿cómo estás? Desmond. Sí. Este apuesto chico de aquí es Lucky Ford. Hola. Por allá están Walker y Pinnick pretendiendo ser buenos con las caras. Ah, relájate, Chris. ¿Quieres? A menos que quieras poner tu dinero donde está tu boca. Oye, tienes el viejo libro, ¿cierto? Sí, señor. Creo que Lucky tiene un mejor libro, ¿cierto, Lucky? Es una buena lectura. Eres un individuo de apariencia extraña, si no te importa que lo digas, soldado. ¿Nombre? Ernie Walker. ¿Cuánto llevas muerto, hijo? ¿Señor? ¡No soy señor! ¡Soy el sargento Howell, o sargento! ¡Señor es para gente inservible! Tu nombre es Cool, ¿cierto? Walker, sargento. Cool será. ¡Sí, sargento! ¡Exhibicionista! Les enseñaré cómo hacer un nudo a ceguía. Así sabrán cómo bajar sus trabajos.
tener que cargar un arma. Repítalo, soldado, acérquese, no puedo escucharlo desde aquí. Lo lamento, sargento. No puedo tocar un arma. ¿Cuál es el problema? No es un problema, es un error. Es que yo se lo dije al ejército cuando me... Eso no es posible. ¿Sabes por qué no es posible, soldado? No, señor. Porque el ejército de Estados Unidos no comete errores. Así que si hay un problema, debes ser tú el problema. Nunca debí ser enviado a una compañía de rifle. Eso no sé, señor. Eres un objetor de conciencia. ¿Y te uniste al ejército? Bueno, no, señor. Soy un colaborador de conciencia. ¿Estás jugando conmigo, Dos? No, no, señor, soy voluntario. No, no tengo problema con usar mi uniforme, saludar a la bandera o hacer mis deberes. Es solo el cargar un arma y tomar una vida humana. ¿Tú no matas? ¿Nada más? Sí, señor, nada más. ¿Sí sabes que ocurren muchas muertes durante la guerra? Sí, señor. Es decir, esa es la esencia natural de la guerra. Sí, señor. Bien. ¿Tienes otra petición para el ejército de los Estados Unidos? ¿Hay algo más que podamos hacer para que te sientas cómodo aquí con nosotros? Él no quiere trabajar los sábados, señor. Bueno, los sábados. Soy un adventista del séptimo día. Y los sábados es mi sabbat, así que no tengo permitido trabajar. No creo que eso sea problema, ¿sí, sargento? Simplemente le diremos al enemigo que nos ataque los sábados, porque el soldado 2 tiene que rezar. Bien, ahora que está claro, déjame decirte mis requerimientos. No son tan complicados como los tuyos, son muy simples. Mientras estés en esta compañía, bajo mi mando, obedecerás mis órdenes, punto. Si no puedes hacerlo aquí, creo que no podrás hacerlo en batalla. Te pondré en la sección 8, salida psiquiátrica. Retírense. Caballeros, quiero que conozcan al soldado Desmond 2. Al parecer, el soldado 2 no cree en la violencia. No practica la violencia. No se digna tocar un arma. Verán, el soldado 2 es un objetor de conciencia. Así que les suplico, no lo busquen para que lo salve en el campo de batalla. Porque sin duda alguna, estará ocupado luchando con su conciencia para ayudar. Sargento, eso no es cierto, sargento. ¡Como si lo fuera! Ahora creo que algunos deben tener fuertes sentimientos sobre esto. Es por eso que los hombres peleamos. Para defender nuestros derechos y proteger a nuestras mujeres y niños. Incluso si las creencias del señor 2 causen que nuestras mujeres y niños mueran. Así que espero que cada uno en esta compañía le dé al soldado 2 la medida de respeto que se le debe por el corto tiempo que estará con nosotros. ¿Quedó claro? ¡Sí, sargento! ¿Qué tenemos aquí, Bessie? ¿Sabes lo que es? Luce un poco pequeña. La mitad de Biblia para la mitad de hombre. Santo Dios, Esmiri, devuélvele su Biblia. No recuerdo hablarte a ti. ¿Cómo es que no peleas? ¿Crees que eres mejor que todos? No. ¿Y si te atacaran? ¿Algo así? La Biblia dice que pongas la otra mejilla, ¿no? No creo que esto sea cuestión de religión, amigos. Creo que es cobardía. Así de simple. ¿No es así, Dos? Eres un cobarde de mierda. Vamos. ¡Dame un golpe! ¿Te diré qué? Te daré un golpe libre. Justo aquí. Golpéame. Vamos, Dos. Golpéalo. Vamos. No. Cobarde de mierda. Miren esto. ¿Quién es? Oh. Dame eso. Es una chica muy linda. Ay, linda. Quiero verla. Esta es la clase de chica. Ay, qué linda está. Parece un hombre de verdad. Esa chica. Regrésamela. Por favor. Por favor. Por favor, regrésamela, Smiri. Por favor, regrésamela, Smiri.
solo que yo creo en lo que creo. Bueno, trato de entenderte. Bien, ¿fue Dios quien te dijo que no usaras un rifle? Dios dice, no matarás. Es uno de sus mandamientos más importantes. La mayoría de las personas lo entienden como no cometas asesinato. La guerra es un conjunto de circunstancias diferentes. Jesús dijo, un nuevo mandamiento que les doy es amar a los otros justo como yo lo amo. Estamos peleando contra el mismo Satán. Seguro que como buen cristiano puedes verlo. Puedo verlo, señor, y es por eso que me uní. Pero lo siento, no usaré armas. Sus puntos de vista religiosos son únicos, pero no son motivo de un despido de sección 8. ¿Cómo se supone que mantenga la disciplina con un hombre así en mi unidad? No lo sé, pero es un legítimo objetor de conciencia y se le debe permitir trabajar como médico de combate siempre que califiquen las demás áreas de entrenamiento. Tal vez podamos ayudarlo a creer en su idea. Sí, limítalo al barracón y al campé. Si te trae a Dios, tú llámale al demonio. Quiero que se vaya. Este fin de semana asegúrense de usar sombrero. ¡Siguiente!
No quiero que regresen derramando crema. ¿Qué? ¿No quiere un poco para su café, sargento? Quédale un poco ahora mismo, Speedy. Uy, habla por experiencia, sargento. Tendrá que preguntarle eso a su mamá, Gris. ¡Confirmes! ¡Descanse! Soldado 2. No puedo autorizar su pase. Este es un permiso para los hombres que han pasado su entrenamiento básico. Señor, con el respeto que se merece, solicité este permiso hace 3 semanas. Me casaré esta tarde. Aquí dice que no está calificado para el rifle. No requiero estar calificado con el rifle, señor. El coronel Stelzer... La determinación del coronel Stelzer fue... Dos puede trabajar como médico de combate, siempre y cuando califique las otras áreas de entrenamiento. Y no ha calificado en el rango del rifle, soldado. Está claro. Muéstreme que sabe manejar un rifle y firmaré su permiso. Capataz Cannon. Señor. Entréguele al soldado 2 su arma. No voy a tocar un rifle, señor. ¡No le estoy preguntando, soldado! ¡Es una orden directa de un comandante! Por amor de Dios, 2. Ya basta de esto. Renuncia. Si se rehúsa, ordenaré una corte marcial hacia usted. Y pasará todo lo que dure la guerra en la prisión militar. No puedo, señor. ¿Cuánto más te gustaría esperar, Dorothy? Creo que ya fue suficiente. Lo lamento mucho. A veces los hombres se arrepienten. Tal vez algunos. No mi Desmond. Eso. Sí, puedes. Es solo orgullo y terquedad. No confundas tu voluntad con la del señor.
soy orgulloso. Pero no sé cómo pueda vivir conmigo mismo si no defiendo lo que creo. Mucho menos cómo podrías vivir tú conmigo. Nunca seré el hombre que quiero ser para ti. Este es un juicio en contra del soldado Desmond Doss. El cargo es desobedecer una serie de órdenes directas de su oficial comandante. ¿Qué dice el defensor? El soldado Doss desea declararse no culpable. Es cierto, soldado. Creí que ya estaba acordado que quería hacer alguna negociación. Sí, señor, pero cambié de opinión. ¿Solo así? ¿Desea proceder con la corte marcial? Sí, señor. Bueno, si eso es lo que quiere, soldado. Proceda.
conocí estaban uniéndose, incluyéndome. Había dos hombres en mi pueblo. Declarados no aptos 4F, se suicidaron porque no pudieron servir. Tenía un empleo en la planta de la defensa. Pude haber pedido una prórroga, pero no es correcto. No es correcto que otros hombres peleen y mueran. Mientras yo estoy en casa a salvo, necesito servir. Tengo la energía y la pasión para servir como médico. Justo en el medio con los otros chicos, no será menos peligroso solo que mientras alguien quiera tomar una vida, yo la salvaré. Con el mundo dispuesto a destruirse a sí mismo, no me parece tan mal lo que yo quiera poner un poco de mi parte para unirlo de nuevo. Lo siento, señor. Nadie tiene permitido. No, no entienden. Mi hijo es el acusado. Lo entiendo, señor, pero nadie tiene permitido. Tengo informa. Las opiniones expresadas son aceptadas. Los hechos del cargo parecen ser indiscutibles, así que
46. Lo que queda de ella. Son a los que reemplazaremos. ¡Muévanse!
Thank you.
Thank you.
sugiero que se queden aquí. Manténganse alerta de los japoneses. No, pero... ¡Quédense aquí! ¡Vigilen! ¡Sí, señor! ¡Sigue bajando! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ayúdame! ¡Lo tengo!
ellos vienen. De Jackson. Creí que estaban muertos. No todos. Algún hombre está bajándolos desde la cima. Incluso bajó a unos japoneses. No lo lograron. Lo mantendré informado. Calma, calma. Todo listo. Vamos. Vamos. Segundos. Rápido. Thank you.
eres tú, Samad. Muchos de ellos no creen de la misma manera que tú. Pero creen demasiado en lo mucho que tú crees. Lo que hiciste allá arriba no es nada más que un milagro. Y quieren un poco de él. Y no irán a ningún lado si no vas tú. Thank you.
señor, para que me ayudara a encontrar uno más. Cuando lo encontraba, volvía a decir, señor, ayúdame a encontrar uno más. Él simplemente dijo, los verdaderos héroes están enterrados ahí. No diría que nadie está mal al tratar de comprometerse con la convicción de alguien más. No importa si es en el ejército o donde sea. Cuando eres dueño de una convicción, no es una broma. Es lo que eres. Aunque le dije esas cosas por no querer cargar un rifle y que nunca estaría a mi lado hasta que cargara un rifle, pero después en combate me di cuenta de que era la persona más valiente viva y que él terminaría salvándome la vida. Fue la ironía de todo esto. La sangre corría de las caras y ojos de mis compañeros. Estaba ahí tirado, gritando y pidiendo un médico. Tomé agua de mi cantimplora, le hice un vendaje y lavé su cara. Y lavé su cara. Y cuando lavé sus ojos me miraron y dijo, cielos, él se iluminó. Y dijo, creí que estaba ciego. Y si no hubiera obtenido la sonrisa que él me dio, nunca hubiera estado bien. Desmond II falleció a la edad de 87 años en marzo del 2006. Oxford.